Hola, buenas tardes para aquellos que empiecen a mirar. Vamos a hacer un tercer curso para aquellos que gusten aprender el arte. El tercer curso va a consistir en 5 cuadritos de bodegones, y que son bodegón, son lo que conocemos como naturaleza muerta, o lo que viene siendo frutas o elementos de comida, por decir, de frutas. Bueno, en este caso vamos a trabajar este cuadrito. Si se fijan, vamos a poner una pera, una naranja, una sandía, una manzana y una naranja partida. El concepto es hacer las formas. Y lo que pretendo para que ellos empiecen a aprender, precisamente a conocer las formas circulares y a conocer los trazos también circulares. Es diferente. Cada contexto, la pincelada es diferente, por eso es importante que lo vean. Ahorita vamos a crear, como casi siempre empiezo con el fondo. Estoy manejando un ocre, lo voy a poner aquí, lo que viene siendo en la orilla, así directo, en las esquinas. Y luego vamos a integrarlo o difuminarlo. Se pone muy poquito, también se toma tantito color, ya diluido. Y se empieza a trabajar las esquinas. En este caso, esta es una manera de hacerlo. Como lo he dicho en otras ocasiones, las técnicas son diferentes. En este caso, la aplicación que manejo yo, esa es una manera de resolver. Pero hay muchas maneras. Aquí lo que yo diría para la manera de aprendizaje es que conozcan las técnicas o las diferentes formas de pintar, y la que más les funcione para sus características, simplemente sus gustos, o a veces se les facilita las formas, entonces les permita a ustedes funcionar en el arte de una manera básica, sencilla y muy, muy divertida, muy agradable. Ok, y aquí entonces puse el ocre, y ahora ya que puse las 4 esquinas, también otra. Ok, vamos a agarrar con la misma pincel que ya estábamos usando, sin limpiarlo. Tomo un poquito líquido, miren cómo, yo les digo mucho, vean cómo entra el líquido, vean cómo se produce una luz cuando toca el líquido, y quiere decir que ya levantó el líquido, y eso nos va a permitir tener el control del poco líquido que necesitamos. Y también nunca tengo que invadir el pigmento de arriba, porque si no lo voy a manchar, y eso me va a permitir, más bien me va a crear un problema, que va a ser manchar el color blanco que estoy teniendo. En cambio, miren, si lo agarro de la orillita, me permite controlarlo, ¿ok? Bueno, aquí lo descargo donde lo había puesto ya el líquido, y ahora simple y sencillamente lo voy a poner aquí en las orillas, ¿ok? Aquí casi no se va a notar porque pues es blanco, pero ahorita que empezamos a hacer las mezclas, va a notar más. Aquí me voy a poner blanco, casi no se va a notar, no se preocupen por eso. Vean nomás cómo lo pongo. Aquí puede ser de una manera horizontal o de una manera vertical, o en su defecto, en muchos casos lo manejo yo de una manera cruzada. ¿Okay? De hecho, para aquellos que están incursionando, así sería horizontal, hacia acostado. Así sería vertical, mira, separado, y cruzado sería así, cruzado, llenando, llenando de todo así. Esta técnica, cada uno tiene su vamos a decir, la capacidad de funcionar más en unos trabajos que en otros. En algunas pinturas, por decirlo, con técnicas o con problemáticas. Así es que aquí lo que diría, y muchísimo, es que poco a poco van a ir aprendiendo y van a ir sabiendo dónde utilizarlos. No se esperase, funcionar de una manera muy sencilla, muy básica, y les va a permitir funcionar de una manera, voy a decirlo, muy sencilla en el arte, de tal manera que van a poder hacer sus cuadritos sin tanta problemática. Lo más importante, van conociendo el trabajo del arte, o simplemente aquellos que les gusta disfrutar cómo se va transformando el arte.
formas, los elementos, el lógico les va a ayudar muchísimo. Así es que por ese lado sí creo mucho en que el arte puede ser un distractor o parte de la vida. Aquí sí tenemos que tener el control del color, como lo vamos poniendo en el ejemplo aquí. Como lo voy trabajando, lo vamos poniendo. Aquí tengo que cuidar, no sé si alcanzan a apreciar el círculo de lo que es la manzana. Ahí también tengo que poner el blanco a un ladito. No creo que se aprecie tanto, pero ahí a lo mejor se alcanza a mirar. ¿Ok? Entonces, aquí también, miren la parte de la naranja. Trato de cuidar el dibujo que ya tengo ahí. Eso les va a ayudar mucho, mucho para recuperar el dibujo con el contexto de lo que están buscando. Aquí también, miren, a lo mejor la que viene siendo las uvas, van a ser unas uvas. Luego sigo poniendo lo que viene siendo el blanco. ¿Okay? Entonces, aquí pueden ver cómo voy a, estoy llenando todo el espacio blanco, para la redundancia con blanco, para luego lograr hacer el fondo. Es bien importante casi siempre empezar de atrás para enfrente, para que cada elemento quede en su posición. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la naranja que hay acá en el primer plano, luego la manzana, la espina de la manzana va a quedar la naranja, y luego la sandía. En cambio, si trabajas un contexto, vamos a decir primero y luego el otro, vas a crear una mancha que se va a ver mal. O sea, eso es encimado. Entonces, sí hay que cuidar ese detallito para que se vaya trabajando. Ahora sí, como está expuesto lo que viene siendo el dibujo, que es lo primero que está atrás, lo que va enfrente, el primero se empezaría con lo de atrás. ¿Ok? Para que más o menos con ese concepto se lo maneje, les permita tener resultados pues, más agradables. ¿Verdad? Ok, ya tengo el blanco ahí, ahora ya tenía también lo que es el ocre. Ahora simple y sencillamente nomás es integral. Fíjame, ya el panel es como si yo lo hubiera prestado al locre que está a un ladito, que es este, que se mezcle para que se vaya a poner blanco, pero de esa manera se vuelve muy, muy suavecito, muy integral. Se da el color y nos permite tener una integración de color muy, muy agradable. Ya lo trabajo según como quiera, si quiero darle más claridad al ocre, si quiero darle más, así que se vea más notorio, más oscuro, por ejemplo aquí, entonces no lo mezclo tanto, eso va a depender mucho de hasta el gusto de las personas. Si algo he aprendido aquí en el arte, que los gustos son personales, no hay dos personas que pensemos iguales, que tengamos los mismos gustos, podemos ser hermanos, tíos, esposos, abuelos, cuñados, lo que quiera, parentesco o amistad que haya, siempre, siempre van a ver que hay diferencias. Habrá una comunión en ciertos detalles o gustos, pero lo que yo he aprendido es que cuando a uno le preguntan individualmente, sin que esté en presencia del otro, termina en el objeto diferente. Y de ahí concluyo que no existe ese detalle de decir, ah, mira, tenemos los mismos gustos. Hay detalles que sí se pueden conseguir, pero les digo, en la mayoría, ya estando solos, se ven las variantes que hay, a veces más, a veces menos.
pero siempre seremos variantes. De hecho, eso para mí se me hace bonito e importante, porque demuestra cómo el gusto es personal o es una satisfacción, valga la redundancia, de cada individuo. Yo les digo que el gusto no es una moda, lo podemos ver en la que viene siendo la música. Hay quienes les gusta la música y después de 20, 30, 40 años o más, la escuchan y no van a decir me gustaba, eso me gusta. Lo que quiero decir con eso es que una vez que les gusta algo, normalmente va a ser para toda la vida. Así de sensibles podemos ser, uno más o uno menos, dependiendo de las circunstancias, pero esa es una característica que tenemos los humanos. Y al fin de cuentas, el arte, lo puedo decir yo, es una ventana a las emociones. Y con esto lo que quiero decir es que precisamente cuando vemos una ventana o cuando vemos un espacio, normalmente lo que vemos y nos agrada, si por esa ventana nos agrada ver cierto paisaje, ciertos detalles, pues vamos a acercarnos hasta la ventana nomás para ver eso. Así es que lo mismo así, también cuando nos agrada un concepto, siempre que lo veamos, lo vamos a contemplar con el mismo sentimiento, aún en un pasado tiempo. Bueno, como ven, miren, aquí ya dejé los oscuros un poquito más, que son ocres, y nomás difuminé el blanco, que se volvió un poquito beige, pero esa era la idea. Y ahora vamos a trabajar. Si se fijaron, unas veces los crucé, otras lo hice en horizontal y otros detalles en vertical. Los que ya han visto ya los primeros cursos, pues eso ya lo explico, porque la pincelada, aquí traté de reducir el fondo, pero aquí tenemos casi terminado el fondo. Aquí sí lo que sí haría es todavía manejar un detalle que viene siendo la sombra. Ese se puede manejar al último, pero lo vamos a manejar primero, porque es lo que lo podría poner también a los que quisieran aprender, manejar ese detallito, que a veces si ya tenemos los elementos hechos, como aquí, que es la manzana, la naranja y las uvas, entonces aquí vamos a poner una sombra para que el contexto no se vea como si estuviera flotando. Eso es la función de la sombra, créeme que se ve muy agradable. Entonces, vamos poniendo la sombra, normalmente va pegado al dibujito donde está, y le da una sensación de que está en el suelo. Y el contraste se hace bonito. ¿Okay? Y aquí vamos, está la sombra, y eso te va a la orilla, no sé si se alcanza a apreciar el dibujo, pero ahí está. ¿Okay? Así, igual aquí también. Y seguimos aquí, se fijan, miren aquí cómo se empieza a montar ya los elementos, más que el detalle de la sombra. Todo viene con unos colores a las flores. ¿Ok? Entonces aquí voy a darle un acabado. No sé si pone una mesita o otro concepto, en este caso. Por eso son 5 bodegones, porque cada uno pretendo que sean diferentes. En este caso es algo sencillito. En otro ya he puesto un solo elemento como la manzana, aquí no, ya es un conjunto de elementos, por eso manejamos como un modelo. Trato de hacer lo más sencillo la plática para que sea comprensible para todo el público. ¿Okay? Bien, aquí pues, la integra, para la que sí. Así, esto lo que estoy haciendo ya es integrarla o difuminarla. ¿Okay? Aquí también con el mismo pincel voy a tomar un poquito de amarillo por el contraste del dibujo. Voy a ponerle aquí también. ¿Okay? Esto es para dar un ligero contraste. Y
Este es para usted, este elemento, para que fuera más fácil para ustedes. Miren, aquí también está. Estoy haciendo el simplemente integrándolo con la parte de la sombra que está. Mira cómo se. Voilà. Aquí está. Si se fijan en la pincelada, lo que hace ya no es poner color, no crea forma, simplemente difuminarlo. Que se pierda, que se vea totalmente el color ya integrado. No se vea como marcado, como si estuviera un pedazo de pintura ahí. No sé, que se sienta o se vea integrado. Casi, casi, el color no se note donde empieza y donde termina. Bueno, no me gusta así. Tengo ya resuelto la sombra y ahora voy a funcionar. Como lo dije, pudo haber funcionado aquí o en estos elementos, pero es bueno empezar con el que está más al final. El que está más al final es la salida. Entonces vamos a empezar con eso. ¿Okay? Aquí vamos a usar, tenemos ya un naranja, vamos a usar un amarillo, pues usar naranja, que es muy factible, vamos a decir, que se puede integrar muy bien con el amarillo. Vamos a usar para ponerlo. Entonces, aquí sí. Vamos a poner. Hacer una sandía. También pinceles que tienen una buena cerda y se pueden trabajar de dos. Hay otros que son muy duros, otros muy, muy blanditos. Hay que empezar a conocerlos para saber cuál es el que más uno le pueda gustar o pueda lograr precisamente el control de la pincelada. Este pincel viejito que me está tratando de acabarse tiene detalles que no he visto, por eso lo estoy usando. Parte va a ser así vertical y en otro es horizontal. Ahora aquí le he puesto naranja, pero le voy a poner un poquito de lindo rojo para que se vuelva simplemente nomás, no quede naranja, quede un poquito más claro.
Bueno, eso es ponerle poquito estilo. Un poquito porque está muy chiquito. Vamos a poner poner otros detallitos. Es ponerle esta partecita que tiene un motor y la salida es una parte blanca que se hace. Tenemos ya resuelto la parte interna, ahora nos falta la otra parte que va a ver este mismo pincel y un poquito blanco. Vamos a poner el verde para que no quede tan grande. A ver, ahí se pasan los detalles a mirar, ¿sabes? ¿Sí? Ahora vamos a ponerlo aquí. La parte verde de la sandía. Talladita y no quede como si estuviera separado. ¿Okay? Aquí, aunque no es una parte, se ve muy derecha, pero si tiene cierta curva. Hay que tener la respiración y tratar de llevar el trazo lo más con la mayor velocidad que se pueda. Eso ayuda a que se vuelva muy uniforme y muy agradable. Tenemos ya un pedacito de sentido. Espero que sea que piensa que sea. Ahora vamos a trabajar lo que es la parte de la naranja. Y ahí vamos a seguir con la manzana y luego.
base, como la parte más, más clara. ¿Ok? Esta es la naranja y hay que ponerle como si fuera un detalle de luz. Siempre que vamos a hacer, no sé si se acuerdan de los dibujitos que yo he visto al principio, el círculo, la parte del medio casi siempre es más clara. Y la parte de lo que viene siendo las orillas es más oscura. Esa es una característica para hacer un volumen. Un volumen como un círculo o un cilindro, con muchos elementos. Tenemos, es más o menos el círculo que tenemos, pero en ocasiones hay que irnos poquitito más de la medida que vamos a manejar. Miren, por ejemplo aquí, para que vean, este es donde se va a manejar. Esto ya al ponerlo aquí, lo voy a poner, no tan unido para que le alcance la presión. ¿Esto para qué es? Para hacer la mezcla y que nos quede esta parte clarita. Entonces, como pasar un poquito para poder utilizarlo para hacer la mezcla. Vamos a necesitar ahorita para darle precisamente el volumen. Es un detallito también muy importante ver qué fue la parte del centro y lo pasamos un poquito para hacer la mezcla. Que cuando lo unifiquemos, cuando lo unamos, nos quede esa parte lo más claro que se puede. Entonces, ahora tenemos aquí ya la parte clara. Y ahora vamos a trabajar la parte oscura de la naranja. Estamos haciendo una naranja, ¿eh? Fíjense cómo se hacen las mezclas. ¿Ok? Pues ahora vamos a poner la naranja. Aquí también a veces es bueno ustedes un poquito más el color. Tenemos el naranja, aquí tenemos el rojo. Vamos a ponerle un poquito rojo. Más poquito. Vamos a hacer el contorno de la orilla con ese color. El color que hicimos naranja más oscuro, ¿ok? Sí. El círculo y tenemos la respiración, la tenemos, y vamos y seguimos, dándole la vuelta, dándole la vuelta, y ya está. Se dijo para que sirve la respiración, detenerla para poder tener control. Precisamente es un detalle que manejo, que es grueso, delgado, grueso, delgado. Entonces aquí tenemos que ir delgado, 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 pero en un círculo. Es grueso, delgado, grueso, delgado, 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 sigue delgado, sigue girando, delgado. Y eso nos da cierta control de precisión. Delgado, delgado. Se fijan, no hay gruesa, se va delgado, 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 hasta allá. Lógico, aquí tiene una esquinita que pues se que genera también. Para lograr que se vea precisamente ese volumen que está entrando en medio de la manzana y la naranja partida. ¿Ok? Ok, ahí tenemos. Ahora sí, ya no vamos a hacer la mezcla del naranja, vamos a poner el naranja totalmente normal. Y ese, en vez de ponerlo circular, vamos poniéndolo así, como decimos en el primer curso del volumen de los círculos. Esto va ayudando mucho porque va dejando la huella de los claros oscuros que vamos dejando y ayuda muchísimo para que la forma vaya a la redundancia tomando forma. Esto compréndanlo y háganlo, les va después hacerlo de una manera natural. Miren cómo se va manejando y ya casi es lo más integrando y casi de solito va tomando la forma. Ahorita ya me estoy unificando las partes que faltaron. Así. A ver aquí. Con la pincelada no es derecha, es casi circular, así. No derecha, es como una media luna, así, ligeramente. Siempre tengo que ver el círculo así como si fuera en cuatro partes. Esta parte sería para acá y esta parte para acá. Esta
parte para acá, la media luna, y esta parte para acá. Y aquí, esta parte en vez de aquí sería así. Hay que entender cómo va dando la vuelta. Eso es bien, bien importante. Se tiene que comprender ese detalle, ¿para qué? Para que no nos quede como si se diera una manzana chueca o aplastada, o chupada, o no sé, lo tiene ahí. Y aquí vamos a incursionar en lo que habíamos dicho. Mezclar de manera igual, y dando el giro, dando el giro, dando el giro, la pincelada así, mira. Va girando, y vamos girando, y vamos otra vez, igual, al contrario, ¿va? ¿Va? Y vamos a poco a poquito integrando lo que es la parte clara con la parte más oscura. Automáticamente va formando el volumen. Y aquí vamos, vamos, vamos más. Vamos más. Y aquí ya, con mucha sutileza, voy a recuperar la parte clara. Y haciendo un círculo, hay que comprender los círculos, cómo van. Miren, se fijan cómo quedó más claro. Todavía, si le pongo un poquito blanco, se vuelve más claro y se vuelve, de cuenta, más pesado. Pero ahorita, la idea es que aprendan nomás las formas, cómo pintarlas de una manera sencilla. Pero aquí todavía podemos incursionar mucho más. Entonces tenemos ahí ya casi la composición de la naranja. Ahora lo que vamos a hacer es un poco de pedir. Para que se vea un poquito más naturalita la naranja, para un poquito rojo y poquito sombra tostada. Yo le ponemos unos puntitos así. Sería que tiene la naranja tiene como hoyitos. Vamos poniéndolo así. Voy a poner los puntitos más oscuros en las orillas. No sé si alcanza a apreciarlos ahí la cámara, pero yo te lo voy a exagerar un poquito más. No alcanza a mirarse. Porque eso le ayuda a que todavía le dé más profundidad. Lo tenemos aquí en medio, pero lo más bien poquito es aquí, más o menos. Lo que van a ir más es en la orilla. Lo que tengo es que pongo un poquito la todavía más se pone, pero no, no le vamos a poner así, no lo vamos a dejar. Lo que vamos a hacer es también cuidando. Aquí la pincelada, así nomás lo vamos a integrar para que no se pierda, no se vea sobrepuesto, se vea natural. Hay que cuidar la pincelada, que la pincelada se siga manteniendo la forma, porque si no distorsionamos el círculo. ¿Ok? Muy bien, nomás los hago más pedidos. Aquí visualmente se alcanzan a ver muy bien eso sí. En el video o en la imagen, si queréis. Bueno, ahí tenemos ya resuelto ese detalle. ¿Ok? Ahora vamos al otro detalle que sería. Puede ser la manzana o la pera. Vamos a hacer la manzana. Vamos a hacer la manzana igual, por favor. ¿Ok? Y vamos a poner
Vamos a ponerle aquí la manzana, aquí está. Esto va a pasar la mira. Y vamos a poner la parte amarilla. Así es como quedaría, pero se acuerdan que les dije, como en la naranja hay que hacerlo un poquito más grande para que a la hora de unificarlo no se quede tan chiquito. Me permite hacer la mezcla de una manera mucho, mucho más natural. ¿Sí? Esta es una manzana chiquita, pues ahí la podemos dejar. La manzana es, ponemos esa parte clara y luego vamos a ponerle una mezcla. Vamos a usar el naranja que estamos usando acá. ¿Está? La vamos a poner aquí en el puro medio, porque estamos buscando aquí, igual que lo que vino siendo en la naranja, vamos a hacer un círculo, por decirlo de una manera, de la manzana, y estamos buscando la parte clara. ¿Okay? Si ven este paso, pueden ustedes hacer estos trabajos. Paso el bolón, es la parte clara, la parte clara, la parte más clara. Aquí casi siempre pones la parte clara, no llegarse acá a la orilla, ni tampoco acá arriba, ni tampoco acá abajo. Este es el círculo, como aquí, no tienes que pasar, porque si no, vas a crear una distorsión a la hora de hacer la forma. ¿Okay? Entonces aquí, miren, está la parte clara, con esto es suficiente. Tenemos que tener cuidado de no usar mucho el espacio. Es preferente mantenerse, porque si no vamos a tener varios problemitas. Ya tenemos esto. Entonces aquí la parte clara, pero aquí vamos a tener también la parte oscura de la manzana roja. Entonces las manzanas normalmente se va diluyendo el color, entonces aquí vamos a poner también naranja. ¿Para qué? Para que el naranja se vuelva así como este poquito, que tenga ese contraste. De esa manera nos exige a observar más el volumen, lo que viene siendo la expresión de la forma. Se ve más, mucho, poquito, o bastante natural, dependiendo del gusto de cada quien. Y aquí hay que hacerle como unos piquitos, haciendo una estrella. Que no quede derecho porque no es así, se ve hasta mal. Así que unos piquitos y se ve suave. ¿Okay? Bueno, ya tenemos resuelto aquí estas partes claras. Ahora nos vamos a las oscuras. Aquí también, como dice ese, puede usar también este mismo, el más oscuro. Así no es necesario a veces cambiar de pincel, pero si se tiene que hacerles a la mano o se tiene como limpiarlo también, en este caso, estoy tratando de hacerlo lo más práctico. Ahora tomo el mismo pincel, tomo un poquito de líquido, le doy un poquito más fiesta aquí para oscurecer más el color. Pero lo que vamos a poner es el color rojo. ¿Okay? Con eso le cambio un poquito de naranja que queda y ya lo anulo. Y ahora se usa el color rojo, me permite tener mucho, mucho más control del color, que no se vea claro. Por eso es bueno cambiar de pincel. ¿Okay? Ahora voy a meterme en la parte de las orillas. También a mí me gusta mucho trabajar primero las orillas. Yo les comento a las personas que les en las clases, les digo, vamos haciendo primero el entorno, las orillas, y después vamos trabajando la parte interna. Y créanme que van a tener mucho control, van a tener más libertad y se van a sentir más a gusto, que les va a permitir no estar al pendiente de no pasarse de la orilla o estar queriendo controlar la forma. En cambio, de esta manera, primero controlan la forma, controlan la orilla, controlan la expresión,
experimente también ejercicio de tener la respiración. Vamos, vamos, dando la orilla, toda la vuelta, toda la vuelta. Se va. Eso les permite mucho, mucho control. Y miren también, ahora vamos a sacar el baño. Son detalles que les va a ayudar mucho a comprender las cosas. Yo tengo lo que es precisamente la forma, que es la orilla. ¿Okay? También hay que tener cuidado que esta orilla, por ejemplo, aquí no quede derecha, porque si no, pues se va a quedar distorsionada. Tiene que ser la relación de la misma forma y entenderla que sea en círculo como aquí. ¿Okay? Porque si hace esto, ya se ve mal y se va a parecer que está de forma. Aunque en las puntas, las uniones no se alcanzan a ver. Entonces, pero si se aprecia, aquí hay que hacer esto, ligeramente se vea todo eso, como aquí mismo. ¿Para qué? Para que se vea que es continuo con esta parte de la manzana. Esos detallitos hay que cuidarlos mucho porque son importantes a la hora de expresar la simetría. Y lo he comentado en otros puntos, la simetría casi casi garantiza la belleza del trabajo. Dar mucha integración, le da la oportunidad de que se sienta agradable y que se vea bien. Y los detallitos que le puedo meter, pues eso también es parte de la belleza. Pero sí hay que cuidar muchísimo. También se puede estar la parte esta como si fuera una U, hay que también manejarla con mucho cuidadito, lo más bonita que se pueda, lo más simétrico. Que no se vea como cortado, que se vea un solo trazo. Un solo trazo también le da la oportunidad de verse agradable. Por eso yo les digo mucho, que detengan su respiración y hagan el trazo a cierta velocidad, no pierdan la velocidad y les va a permitir esa continuidad se vea bien. Porque si no, cada que paremos se va a notar. La marca es como si yo le diga así y luego le vuelvo a dar así. Luego así, fíjate cómo dejó un puntito ahí, pero lo voy a hacer otra vez. Así, paré, otra vez así, y fíjese cómo tres puntitos se vieron. Se va notando. ¿Ok? Ahora aquí, voy a hacer un poquito más chiquito la U, igual aquí, y aquí también, igual como puse en naranja, voy a bajarle aquí unos piquitos. Muy chiquitos, apenas se alcancen a notar para que no se pierda el espacio que ya tenemos y se vea bien. Y también, algo también muy importante es que pongamos el punto grueso delgado, lo he explicado también en otros, ese sí me lo grueso delgado, estoy delgado, presionarlo y luego casi soltarlo. Presionarlo y casi soltarlo para que queden puntitas y quede el color casi integrado y difuminado, no quede tan marcado. Es bien importante en muchos detalles, en los árboles, en muchos trabajos, muchísimos ahí. Es que también tómenlo en cuenta, tomen todos esos detallitos que les estoy diciendo. Hay personas que les decía, vienen a que les enseñe, yo les digo, hagan el trabajo, van a hacer este mismo. Ahora, no nomás háganlo, si tienen una duda en sus casas, vean el tema y van a sacar cualquier duda. No nomás lo que aprendieron, sino lo van a rectificar. Le va a permitir controlar mucho lo que están aprendiendo. ¿Okay? Lo van a
poder empezar a lo largo de su vida. Una vez que lo aprenda, puede en sus momentos de ocio gozar de esta oportunidad de manejar el arte en sus vidas. En la historia del arte, en la historia de la humanidad, no se había visto tanta comunicación como la de ahora, y la oportunidad de que hubiera tanto, por valga la redundancia, tanta oportunidad de conocer mucha información de las cosas que muchas veces no se conocía, y era muy, muy selectivo. Bueno, entonces aquí, para difuminar este, no es nomás sasasas o hacerle así, o en horizontal o vertical. ¿Se acuerdan lo que dije? Aquí, mira, la parto por la mitad, aquí también. Tengo esta mitad, tengo estas cuatro mitades. Entonces tengo que hacer lo mismo aquí. Aquí voy a bajarlo, como aquí también, sin que se pierda totalmente lo claro, para que haya esa transparencia. Si yo presiono demasiado, pues voy a dejar marcado, entonces de nada sirvió que hubiera puesto claro. Hay que tenerlo muy en cuenta y simplemente hacerlo, pero pasarlo así, muy sutilmente, sin hacer tanta presión, bien, sin hacer tanta presión, ¿ok? Aquí sí hay que bajarlo hasta el final de la orilla, hasta el final. Bien, si dejaron, miren, ya tengo la mitad resuelta. Está. Ahora tengo que estar. Ahora la pincelada no es para la derecha, ahora la pincelada va a ser para la izquierda, ¿ok? Si bien importante, si no, se va a mirar deforme. Si la pincelada no la controlamos. Saber deforme la forma, va a la redundancia de la mesa. Ok, aquí también, otra vez. Sin que se pierdan claros, sigo difuminando, sigo manejando la pincelada en esas características. Ok, ya tengo ya más o menos resuelto lo que es la manzana. Ahora todavía lo que voy a hacer es darle un contraste más fuerte de los oscuros de los lados y en este caso del detalle donde tiene, vamos a decir, la parte del hueco que va a entrar, lo que es el palito donde sale la hoja. Eso es importante porque si no le ponemos esto se nota menos la profundidad y es un detallito ahí que se tienen que comprender. Pues ahí el mismo pincel con tantito líquido, no se fija, mire, con el líquido, fíjense cómo se va a mirar un brillo cuando toque. Fíjense cómo se movió. Ahora, sí. Ahora aquí está, y ahora vamos a poner el sombra tostada, ya según lo que yo quiera de más oscuro. Como yo tenía rojo, pues voy a entrar con el bien. Aquí ya tengo. Ahora, a mí me gusta empezar más en la parte de la orilla esta. Y delgadito así, delgadito. Le voy a poner toda la orilla. Ahí está. Igual aquí le voy a poner también toda la orilla, lo más que me pueda pegar a la orilla, ¿Ok? Ya vuelvo a cargar el pincel. Cuando noto que ya casi no está marcando, hay que volver a cargar el pincel. Ahora lo vamos otra vez, mira otra vez, toda la orilla. ¿Ok? Otra vez cargo el pincel, y también aquí esta parte, toda la orilla. Pero es una parte chiquita, no tan grueso, porque no se puede olvidar. Ahí está. Y ahora aquí donde tengo esta unión, hago como una media luna aquí, y es un luna. Luego, así, otra vez, como si fuera una luna. ¿Ok? Ya tengo resuelto la sombra esa, ahora la tengo que integrar. Si puedo, descargo el pincel. Y voy a aplicar todo el color que está en el pincel. Y queda enganchado así como está la alianza, pero que no tenga el espesor del pigmento para que no me perjudique. Y ahora lo que voy a hacer nomás es, siguiendo la misma forma, es integrarlo o difuminarlo bien. No sé cómo va a cambiar.
entiendo, aquí ya haces el acabado final, así que tener mucho cuidado con la pincelada porque aquí ya quedó como va a quedar, valga la redundancia. También me doy media luna así también, igual acá, depende para donde me exija la forma. Tengo que tener ese control y esa experiencia y practicarlo porque sabe que no es feliz. Ok, y ahora aquí también voy difuminando. Voy al pasito. Puede ser más velocidad, pero lo que pretende también es que comprendan el proceso. Que comprendan. Eso les ayuda muchísimo a la hora de estar aprendiendo. ¿Okay? Pero aquí ahora voy a manejar lo que es esta orilla. También tengo que tener mucho cuidado a la orilla, porque si tengo que llegar es bien bien a la orilla, no puedo dejar sin llegar a la orilla si no se va a dormir. Ese es el trabajito ahí difícil. Una vez aquí también, que ya también es bien bien la orilla, bien integrado, también bien la orilla, así todo. Cuidado para la dirección que le vamos a dar a la pincelada. ¿Okay? Tratar aquí de manejarnos en las partes oscuras, ya no metemos a luz en las claras. ¿Okay? ¿Okay? Se verá bien, pero aquí tenemos ya una serie que se resuelve. Ya pueden meter más o menos, pero ahí está. Ya le falta aquí unos palitos, aquí también va a ser un puntito. Aquí tomé normalmente lo que viene siendo, pero ya que tengo el pincel, aquí casi siempre lleva un puntito, lo que es más grande, lo que es la parte de la naranja, donde va a salir también el palito que sale para ahí. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿qué nos falta? Nos falta lo que viene siendo la pera. Sería primero que la naranja, porque si miren donde está la naranja. Entonces vamos a trabajar la pera, ¿ok? Vamos a poner los colores. Vamos a poner los colores. Y va a ser, para hacer la pega, primero vamos a poner el color claro. Igual también vamos a poner el color amarillo y medio. Es el mismo, por eso les dije yo al principio que es bien importante el control de las formas o de los primer curso. ¿Okay? Vamos a poner lo que viene siendo vamos a poner también igual que fue aquí, igual que aquí, la naranja y la manzana, vamos a poner el amarillo claro. ¿Okay? Igual aquí. Es muy importante, a pesar de que no les he manejado el grupo y eso, pero es importante que comprendan, como les dije aquí, dividir las partes en cuatro partes, en dos o en tres. Son casi las básicas.
Entonces, la mitad, el tercio y el cuarto, casi es lo básico que vamos a manejar. Aquí también dividido la parte así, miren, en cuatro partes, el mismo círculo en cuatro, el mismo círculo en cuatro. Y aquí tenemos que poner el centro, porque este es el globo, por decir, este es el círculo. Entonces tenemos que ponerlo casi en encima. En medio, porque sería la parte más alta, a menos que pretendiéramos hacerle la luz al otro lado, pero eso es lo que quiero poner aquí. Entonces aquí ya tenemos ese detalle. Entonces, esa va a ser la parte más clara. O puede ser acá también, buscando otra cosa, pero aquí yo la voy a poner en esta parte. Porque es más fácil para ustedes no solo. Porque ya tengo ahí. Ahora voy a poner el color verde. ¿Qué hice con la manzana? ¿Qué hice con la naranja? ¿Se recuerdan? Lo que hice es usar la parte más oscura que se pudiera. Entonces lo que voy a hacer aquí, primero que hice, es usar un poquito el azul. Si digo, me tengo más oscuro y ahora sí uso el verde. Eso que me va a oscurecer ya me va a ayudar a que el amarillo que tengo aquí no perjudique, tenga yo lo más oscuro que pueda el color verde. ¿Ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es usar el lápiz, el mismo dibujo que hice, el mismo dibujo lo vamos a manejar. Ahí está, miren, ahí lo ven más o menos. Yo puedo decidir cambiarle un poquito la pancita, hacerlo más grande, más chico, eso va a depender de el movimiento o de la expresión. Aquí lo voy a cambiar poquito, no hay ningún problema. Aquí, un poquito más pancita aquí y ya está. Y también es la orilla, pero aquí tenemos dos volúmenes, este y este. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que en esta división, que es una pancita acá y otra acá, entonces es ponerle más oscuro aquí. ¿Qué forma sería esta? Una curva. ¿De qué forma sería esta una curva? Entonces tenemos que ponerlo así, como si fuera este volumen para acá y este volumen para acá. Y aquí delgadito, aquí grueso, así, para que nos dé este círculo y acá nos dé este otro círculo. Ojalá lo que pueda con esto. Miren, aquí sería, aquí, para formar esta media luna. Sería para formar esta otra parte del medio. ¿Ok? Entonces ahí tenemos resuelto ya la parte oscura. Y ahora vamos a trabajar. Un poquito amarillo oscuro. Y el verde. Amarillo oscuro. Y el verde. Hacerlo un poquito más claro, todavía no se mira tanto. Se acabó eso. Entonces aquí vamos a ponerle precisamente lo que falta de en la parte blanca, lo amarillo. Más bien el verde, un poquito más amarillento oscuro. ¿Ok? Tener ese control, y ahí vamos a hacer otra variante. ¿Sí? Hay manzanas, hay peras que son amarillas, peras verdes, peras que son ahí diferentes. Entonces, eso depende de cómo la vamos a manejar. Vamos a ver cómo la vamos a manejar. Tenemos verde, entonces te la vamos a poner más clara aquí. Bueno, tengo ya resuelto lo que viene siendo el color. Ahora voy a hacer lo mismo que lo otro. Voy a buscar.
escala, que es las cuatro partes, los cuatro lados, y voy a hacer la pincelada precisamente de hacer con la pincelada del lado izquierdo. ¿Ok? Yo me paso al lado derecho. Si se fijan, me pego lo más que puedo al oído. Que puedo lo ir, sigo también con el movimiento. ¿Ok? Y ya tengo resuelto el volumen. Ok, ahí tengo ya lo que es la pera, pero ahora le vamos a dar un volumen todavía un poquito más marcado. ¿Ok? Vamos a manejarlo con el amarillo. Que viene siendo la parte amarilla, lo vamos a ir manejando hacia afuera. ¿Okay? Eso me va a dar más control que el mismo color que estamos manejando. ¿Okay? La pincelada tiene que ver mucho. Igual, y cuando desde la parte que era amarilla, me voy hacia las orillas, de esa manera voy controlando. Claro que estoy buscando sin que se pierda el verde. Okay. Ahora ya tengo eso, ahora con un blanco. El amarillo, lo que pongamos de blanco se va a ver bien. Por eso se puso el amarillo. Aquí vamos a darle la luz un poquito más para este lado. ¿Okay? Vamos a dejar un poquito la oscuridad ahí. ¿Okay? Ahora vamos a darle un poquito más. Claro, ahora voy a seguir trabajando este lado. Si dije, mira, ya le he puesto el amarillo, entonces ya no permite trabajar el blanco, así que se vea un verde desagradable, sino se ve amarillo verdoso muy, muy sutil. ¿Ok? Aquí le vamos a poner un poquito más de luz para este. Eso depende de cómo lo quiera manejarlo, de que lo esté trabajando. Vamos a poner más así. Okay. Igual aquí está otra vez el blanco que habíamos dejado. Y ya más, ahora lo disminuyo todo el tiempo. Ahora ya, sin preocuparme de cómo va la luz,
sacrificio y el de la forma. Ya pusimos ya una santidad de poquito más joven para que no se pierda. Aquí tenemos ya una manzana del. Ahora de ahí tenemos lo que viene siendo las uvas. Vamos a poner en este caso primero las uvas y el último de la naranja. Voy a poner esa hoja, voy a ponerle el color naranja, un poquito el amarillo, ¿no? Para que quede más clarito. Puede cambiar, pero quiero para mí. Así que todavía queda un poquito más, más limpio el color. Como dice, un poquito más fuerte en el día 8. Ahí se puede. Se hace la uva. Aquí usamos la parte de las orillas. ¿Se acuerdan que dijimos que las orillas tenían? Hay ocasiones que se puede hasta poner todo el color rojo y luego se sale. No es un solo método para hacer eso. Es uno. Bueno, más sencillito. O sea, que tiene más posibilidades de lograrlo, que más que el principiante. ¿Se acerca a escuchar? Sí. Y si se fija, si hay problemas con el audio, que no se alcance a escuchar o algo, por favor, hacérmelo saber. Es importante para ir mejorando. Ahora sencillamente la vamos a rellenar. Voy a hacer una suba muy bien latín, que será de las curvas. En este caso, después de expresarlo más la idea, muchas maneras de hacer la suba. Hay muchas maneras de hacer la suba. Muy definidas, muy abstractas. Ahorita esta es una de ellas la que estamos trabajando. Está
detalles sobre el que se da más precisión en el color y el otro, ¿no? Como en este caso. Ay, qué buen color que no lo veo tan marcado. Tengo ya uno de los detalles más o menos resuelto. Ahora aquí le voy a agregar un detallito. Esto está un poquito negro para que se vuelva todavía más relevante. Viene siendo la parte de las orillas. Cada uno hay que trabajar. ¿Sí? Otra pieza. ¿Ok? Listo, uno. Ayuda mucho para que se vea mejor la obra. Resuelto más o menos la forma, tenemos que ponerle un destello de luz, y eso ayuda muchísimo para que la forma se comprenda. Siempre lo ponerlo donde quiero uno de notarle más la división. Bien, lo formo, hasta ayuda mucho para aprender, valga la redundancia, la forma estética de aquí. Ya no más, la pura orillita, sin tratar de tocar toda la parte blanda, se impone. Se trata de perfeccionar la forma. Sencillo se puede lograr las expresiones. También tenemos ya unas uvas. Ahora nos falta la parte.
abajo de este. Vamos a empezarlo con la parte blanca. Y casi no se nota porque es el blanco, ¿eh? Pero ahorita que pongamos el color van a notar bien dónde quedó el blanco. Porque es, te digo, la parte blanca primero. Ya tengo ese detallito resuelto. Ahora le vamos a poner aquí y le vamos a poner un poquito para así. Y lo otro ahora sí lo hacemos ahí, pero antes vamos a ponerle también lo que es la cáscara. Vamos a usar el naranja, sería aquí esta parte. Aquí hasta que ponga el amarillo se va a notar la diferencia. Hay trabajos así que saltan más y otros que saltan menos hasta que no se vea determinado. Eso hay que aprender. El arte hay que aprender cuándo es la última pieza.
cuando yo les digo, siempre, siempre hay que esperar el 70, 80, hasta el 90% para empezar a ver las emociones. Porque si no, no se comprende la forma. Y este es un caso de eso. Estamos haciendo es precisamente poniendo parte de la casca y estamos acá en el interior y ahí es donde ha cambiado mucho. Tenemos un pedacito y ahora vamos a poner el color ahí. Vuelvo al punto que había mencionado, a manejar los entornos o las orillas. Es una característica que a mí en particular me funciona, ojalá también ustedes. Tomar forma, pero una vez que tengo controlado, valga la redundancia, la forma, ya la pincelada la puedo manejar más espontánea, sí. Pues, trato el problema y nos ayuda muchísimo. Ya ni siquiera voy a buscar integrarlo, no más así como vaya cayendo, como así, esté con dirección. El ángulo que le pertenece al círculo. ¿Se acuerdan que hablando del círculo, derecha, izquierda? Círculo. Y automáticamente va quedando. Círculo de cómo va formándose. Y les va a ayudar muchísimo, muchísimo a entender cómo dar la pincelada. Estamos bien, pero no. Ya se me va a apagar el teléfono. ¿Se está apagando? Ya se va a apagar ahorita. Ok, ya empieza a terminar. Falta más aquí un pitadito, sí. Dale un momento. Vamos a hacerlo rápido. Precisamente un palito igual aquí, otro palito, ahí está, igual aquí, otro palito, y ya nomás vamos a ponerle aquí unas hojitas para terminar el video.
niño aquí también. Hay que ver si se alcanza a notar. Bueno, por mi parte es todo, ya de hecho los detallitos los manejo, pero en sí ese es el contexto, nomás por último, aquí, que siempre rectificarlo, y decir que con el color, así aquí, y para aquí también, que se alcance a ver. Está bien el círculo, bien. Ok. Igual también. Por aquí. Está bien. Está bien. Okay. Y aquí el círculo. Okay. Bueno, creo que esto. Espero que les haya agradado. Que vean cómo precisamente se puede fusionar en el arte de una manera muy sencilla. Qué bueno poner unos puntitos, eso le ayuda muchísimo. Puntitos nomás. Exacto. Y vean cómo pueden fusionar en el arte. Y vean los cinco cuadritos que se van a hacer. En este caso, aquí lo que estoy haciendo es trabajar 5 bodegones, en este caso sería el primero. Posteriormente voy a manejar otro tema. Espero les haya agradado.